¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. Hoy estamos comenzando serie. La serie de Far Cry New Dawn. La continuación de la historia de los santitos después del apocalipsis que desató Far Cry 5. Y como siempre se los digo cuando comenzamos serie, si te gusta este video no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like, con tu comentario para que salgan rápido los nuevos episodios. Ok, como capitán de seguridad de Thomas Rush tienes la misión de asegurar y construir asentamientos por todo Estados Unidos. Pero puedes elegir personaje femenino o personaje masculino. Ok, bueno. Personaje masculino, es necesaria tu confirmación. Esta decisión es permanente y no se podrá cambiar. Confirmar, vale. Va, difícil, explorador, exigente. De explorador solo quiero disfrutar la historia y explorar el mundo abierto. Difícil. Sé lo que me hago y busco un desafío. Vean que por defecto aparece en difícil, Por defecto aparece en difícil, así que podría ser como que fácil, medio y difícil. Esto, no sé. Si por defecto me dice que lo juegue en difícil, ¿quién soy yo para contradecirlo? Igual, lo voy a poner, no sé. No sé a lo que me estoy enfrentando en este punto. Pero vean, ahí está. Ahí está la escena. Ahí está soy la escena. Carmina Ray. Nací el mismo día en el que el mundo se hundió. Los que sobrevivieron tuvieron que buscarse una nueva vida bajo tierra. Arriba solo había cenizas, frío y muerte. La gente creyó que duraría para siempre, pero sin nosotros ahí arriba, la vida volvió lentamente. Tenía 6 años la primera vez que vi el sol. Mamá y papá se quedaron sobrecogidos por lo que vieron. En su búnker. El mundo que conocían se había ido para siempre. Pero yo no. Jamás había visto nada tan perfecto. No fuimos los únicos supervivientes y a paso lento pero seguro, nuestra pequeña comunidad fue creciendo. No siempre fue fácil, pero por un tiempo hubo paz y levantamos Prosperity. Un nuevo hogar. Una nueva vida. Otra normalidad. Pero como todo en este mundo, era demasiado bueno para durar. Los salteadores vinieron del este, liderados por un par de gemelas. Dijeron que habían oído hablar de nuestro paraíso. Dijeron que lo querían para ellos. No pudimos hacer nada. Nos lo quitaron todo. Nuestra comida, nuestros hogares, a nuestra gente. Cuando necesitábamos un milagro, oímos el nombre de Thomas Rush. Thomas Rush. Su capitán y él habían recorrido la costa oeste ayudando a gente a reconstruir y ahora iban en tren hacia el condado de Home. Mamá me envió a por ellos a lograr que nos ayudaran a recuperar nuestro hogar. Era la última esperanza. La salvación. Pero todo salió espantosamente mal. Ok, Ubisoft presenta. ¿Por qué nunca puede vivir uno feliz ni siquiera después del apocalipsis, caray? Una producción de Ubisoft Montreal. Far Cry New Dawn. Ok. Muy bien. Esto, recuerden, es la continuación de Far Cry 5. Estamos en el mismo pueblito de ¿cómo se llamaba? No sé qué county. County Hope. No me acuerdo, pero seguimos en el mismo pueblo. O sea, esto ya es después de todo. Si te perdiste la serie de Far Cry 5, puedes buscar la lista de reproducción también. Muy, muy buena serie. Y estamos continuando con esto. Esto es literalmente la expansión de la historia. Porque de hecho, yo estaba viendo el costo del juego. Esto es realmente una expansión de la historia, porque el juego no cuesta lo que te cuesta el Far Cry 5, es más barato, entonces. Mierda. Entonces básicamente es eso, es una expansión. Capitán, ¿estás vivo? ¡Dios mío!
¡Vienen hacia aquí! ¡Arriba, capitán! ¡Venga, arriba! ¡Los putos salteadores nos van a matar! ¡Arriba, Capi, arriba! Ok. Dios, Barnes. Como sigas gritando, se nos van a echar encima. ¡Ras! ¡Estás vivo! ¡Ayúdame! ¡No, no hay tiempo! ¡Hay que irse! Barnes, no dejaremos al capitán atrás. Sí, sáquenme. ¡Ay, no! ¡No siento mis piernas! Se acercan rápido. No podemos separarnos. ¿Entendido? Capitán. Es el momento. Hay que armarse, buscar a los nuestros y encontrar la forma de salir de aquí. Es más fácil decirlo que hacerlo. Paso a paso, Barnes. Guíanos, te seguiremos. Vaya, tengo un cuchillo. Soy mortal si tengo un cuchillo en mis manos. Arrastras del no sé qué. Madre de Dios, creía que no lo contaba. Tenemos que encontrar el vagón del arsenal. A ver, aguántenme, porque como que siento que las voces no las escucho del todo bien. Ok, creo que no se le puede bajar el volumen a la música, pero por lo menos encontré que tiene modo streaming, que es para que elimine la música que tiene copyright, se supone. Así que podemos estar escuchando la música que quede como si nada, ¿no? Al menos eso es lo que pienso. Lo malo es que sí, igual voy a tratar de arreglar esto de la música en la edición para que no suene tan fuerte. No te alejes del capitán. Deberíamos darlos por perdidos y huir. Todo irá bien, queda más gente por salvar. Más gente por salvar. ¿Ahora dónde vamos o qué? Ok, creo que me tienen que seguir a mí, ¿eh? Creo que ellos me tienen que seguir a mí. ¡Ups! Tranquilo. Puedo meter puñetazos. A ver, déjenme ver. Puños. Solamente tengo puños. Puedo crear molotovs y otras cosas. Puedo crear varias cosas, ¿eh? Ok. De momento solamente tengo esto, que es la guardia. Puño fuerte. Es como para dar un puñetazo fuerte. Como me agacho con este salto. Con este doy patada. Ok. Bueno, no me puedo agachar, ¿eh? Todavía no me puedo agachar, no sé por qué. Ah, ya puedo. Diario de Rush. Estas son notas. ¿Esto qué es? Una mochila. Ok, nos acabamos de encontrar materiales. Materiales muy importantes. Aviso para los pasajeros del tren. Esto es territorio de salteadores. Todas vuestras pertenencias son nuestras. Mi hermana y yo vamos a por vosotros. Dios. Uy. Se acerca una tormenta. Vamos a estar en un lío si nos alcanza. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir avanzando. A ver si no me ven. Si me puedo deslizar, sí puedo. Ok. Si me puedo deslizar, todo va a salir bien. ¿Saquear? Tengo que ir saqueando todo también, porque... Si no, ¿cómo lo voy a hacer? Hay alguien adentro. Hay alguien dentro de este lugar. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Disculpadme, señores, pero yo creo que sí le voy a quitar la música, ¿eh? Porque sí, de verdad, yo en los audífonos la escucho muy, muy fuerte. Entonces... Para que se escuchen los diálogos y todo, se la voy a quitar de momento. ¿Revivir? Hola, chica. Yo te revivo. Aguanta. Aguanta, amiga. ¿Estás bien? Chin, ya... Se la plomearon. ¿Quién se la plomeó? Hay alguien aquí, ¿eh? Hay alguien ahí. Ok. Creo que me lo puedo linchar. Tengo una navaja. ¿Cómo le hago para sacar mi navaja, caray? ¿Dónde está mi navaja? ¿No la tengo? ¿En serio? Según yo sí traía una navaja, pero creo que ya no. Eliminaciones. Te acercas y luego... ¡Ay, ahí está, mía! Ya la vi. Y se la clavé por el sobaco, muy bien. Sí, sigo teniendo mi navaja, muy bien. Con esto me defiendo. A ver, ¿a quién más podemos saquear? Ya saqueado. ¡Oh, y aquí hay armas! ¡Bien! ¡Bien! Por fin me voy a poder defender. A ver, esta munición. Ahí está, ya la puedo agarrar. Tenía que recargar el arma primero antes de agarrarlo. Muy bien, síganme, ya traigo arma, chicos.
Con esta nos defendemos. Aguas. Debería haber cosas útiles en estos restos. Espérate, espérese, señor. Están pateándole el trasero aquí a alguien. ¡Toma! ¡Suéltalo! Métete con alguien de tu tamaño, caray. ¿Te gustó? No, ¿verdad? Liberar. Va, sobrevivió. Salvamos una persona más. Nosotros, si no conseguimos armas para contraatacar. Otra pistola. Si no hay necesidad de gastar armas. Esos salteadores podrían volver en cualquier momento. Debemos encontrar el vagón del arsenal y conseguir mejores armas. No seas imprudente. Si no hay necesidad de gastar balas, creo que así nos vamos a quedar, ¿no? Hay que seguir, tenemos que salvar a esa gente. Cuanto antes los encontremos, mejor. Dios mío, hay salteadores por todas partes. Creo que deberíamos la Tiene que haber más. Aquí hay más cosas. De hecho, aquí hay muchas cosas. ¡Un tubo! ¡Atención, que me acerco! ¡Ah, caray! Pensé que eras amiga, pero no. No es cierto. ¡Changos! Sacaron las bengalas. Eso es malo. Eso es muy malo. Eso es muy, muy malo. ¿Cabeza? ¿Cabeza? No, cabeza, por favor. Creo que sí le di en la cabeza, no sé. No estoy seguro. ¡Uy, bien! Headshot. Voy a tratar de gastar la menor cantidad de balas posible. Ese hay que rematarlo ya. Adiós. ¡No! ¡Deja de estar tirando bengalas, mono! Oigan, hace mucho que no apuntaba con control, ¿eh? Trash, soy Carmina. Trash, si estás vivo, dirígete al río. Si sigues el ¿Quién me vio? Al condado de Hope. ¿Amigo o enemigo? ¿Amigo o enemigo? Ok, oído. Todos son amigos. Capitán, menos todos conmigo. Ese de allá arriba. Esos de allá arriba no lo son. ¿Quisiera quitarle? Tenemos que salir de aquí. Retroceded todos. Vámonos, vámonos, vámonos. Tenemos que largarnos, no vamos a poder contra estos, ¿eh? Ahí va. Bien, perfecto. Qué buena escapada. Corren, 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 corren. Nos van persiguiendo con motocicletas y todo. La tormenta está empeorando. Tengo arena en los ojos y hay salteadores por todas partes. Echadme valor, amigos. Vamos a... ¡Corren, corren, corren! ¡Que nos tuercen! Va, nos escapamos. ¿Ok? Ok. ¡Cuidado! ¡Barnes! Como que ese Vance está medio menso, ¿no? Como que nada más se la pasa regándola una tras otra. De momento no apretéis el gatillo. Vamos a ver qué quiere. Las voces casi no suenan. A ver si ahorita encuentro la forma de subirle, por lo menos para el siguiente episodio. ¡Feliz puta Navidad a todos! Gracias. Papá Noel acaba de traer un tren lleno de regalos. ¿Qué tenemos por aquí? Liebres. Voy a preguntaros una cosa, liebres. ¿Qué coño creíais que iba a pasar? Mira que montaros en una mole gigante de hierro. Humo negro, nada más. ¿Creíais que no lo veríamos? ¿Qué queréis, Barnes? Queremos saber si resolvéis problemas o los creáis. ¿Qué? Nuestro padre siempre decía que la gente resuelve problemas o bien los crea. El mundo ya tiene demasiados problemas. Buscamos a gente que resuelva problemas. Los nuestros. Si tú resuelves problemas, nosotros te protegeremos. ¡Comida, ropa, armas! Lo que necesites. Hasta seguro médico. Pero si creas problemas, pues... Papá nos enseñó qué hacer con esa gente. Son otro problema que resolver. Nuestro viejo resolvía la hostia de problemas. Sí. De puta madre. Así que, liebres. Vosotros... ¿Resolvéis problemas o los creáis? Los resolvemos. Hemos resuelto problemas en todo el país. Podemos daros agua potable, construir refugios, cualquier cosa que necesitéis. Barnes, calla. ¿Podéis construirlo? Bueno.
Yo no. Pero Ras sí. Y no se cayó. Les dije que estaba pues bien sopengo. Tú vas a ser nuestro resuelve problemas oficial. Que te jodan. Vale. Toma, toma. Toma. Por sopengo. ¿Has acabado? Vale. Probemos de nuevo. ¿Nos ayuda a resolver nuestros problemas, señor Rush? Vale. ¡Sálvame! ¡Uy! Ok, sí, de alguna forma me tenía que salvar por lo menos yo. Por el sacrificio del señor Rush. Ok. Ay, mira, me salvó la narradora de la historia, sí es ella, ¿no? La que estaba narrando al principio. ¡Despierta! Sí, es ella. Te conozco del tren, eres el capitán de seguridad. Soy Carmina. Dios mío, te vi caer al agua y pude sacarte antes de que te ahogaras. Que yo sepa, somos los únicos que escapamos. Vamos. Bien. Hay que ir con cuidado. Las gemelas se largaron con Rush, pero muchos salteadores se quedaron. Vale, hay que volver al condado de Hope. Mi madre, ella sabrá qué hacer. En marcha. Ok. Yo te sigo. A ver. Amigo. ¿Qué pasó? Encuentra Hope, misión de la historia. Ya estamos venga, en Hope, solo tenemos en Hope que seguir County. El río para llegar al condado de Hope. El condado de Hope, no, todavía no estamos. No vamos para allá. No puedo creer lo que ha pasado. Habrán visto venir el tren. Tendría que haberlo sabido. Sígueme, chica. Chica. Esas sígueme. Putas gemelas, Mickey y Lou. No me sigues. Ahí viene. La primera vez que las vi fue cuando vinieron a nuestra casa. Dijeron que ahora era suya. Y que podíamos marcharnos ¿qué es esto? Voluntariamente o que la quemarían con nosotros dentro. ¿Qué es esto? Mi padre intentó luchar. Así que nos lo arrebataron. Y luego la casa. Tiene cuernos rosas. Mi madre y yo no tuvimos más remedio que empezar de cero solas. Sus cuernitos son rosados. Hubo muchas víctimas. ¿Por qué? Pero mi madre reunió a los supervivientes y construimos un lugar donde estar a salvo. ¡Joder! Allí hay un túnel que lleva al condado de Hope. Los salteadores nos bloquean la entrada. Vamos a necesitar potencia de fuego. Pongámonos en marcha. Perdí mi arma. Perdí mi arma, chica. Yo traía una pistola, pero ya no. Así que va a ser complicado. Tal vez tendremos que recurrir al sigilo y ese tipo de cosas. Puedo lanzar piedritas. Ok, puedo lanzar piedritas. Perfecto, con eso. Atravesé esa vieja mina cuando me fui para buscar ayuda. Hay un banco de trabajo dentro. Puedes usarlo para construir un arma. Yuca. Ok, y acabo de recoger yuca. Para poder contraatacar. Esto no lo puedo recoger, ¿no? Pero ahora estamos peor de lo que estábamos antes. Que hay una mochilita, espérame. Llevo una caja de herramientas. Por los tuyos. Te prometo que buscaré el modo de que se haga justicia. ¿Y qué es eso? Oye, ¿los animales mutaron o qué onda? Yo no reconozco ninguno, ¿eh? O sea, se parecen animales que conozco, pero como que sí las afectó el bombardeo, esas cosas. ¿Materiales? Va, ok. ¿Vamos bien? No, creo que sí es por aquí, ¿eh? A ver, entramos por ahí este está lado. El banco de trabajo del que te hablé. Rush dijo que eras ¿qué es esto? Mañoso. Vamos a construir algo. Espérame, chica, déjame recoger los materiales porque hay muchas cosas valiosas para aquí. Por aquí, mira, ¿quién dejó esa cinta tirada? ¿Sabes cuánto cuesta esa cinta? ¿Tienes alguna una idea de cuánto cuesta esa cinta? Es carísima esa cinta. ¿Cómo por qué la dejan tirada así como si nada?
Obviamente yo la voy a recoger. Pero necesito un banco de trabajo, dijo ella, para poder hacer las cosas. Y justo aquí lo tenemos, o sea, vamos a craftear, ¿no? Puedes usar estos bancos para improvisar armas y reponer munición. Échale un vistazo a las armas que podemos crear. Va, ¿armas? Sí. Buscando productos. Necesitamos más recursos. Habrá que registrar la zona para conseguir algunos. Uy, se requieren materiales. Necesito 40 de cinta y 40 de componentes. Solamente tengo 16 y 10. Necesito otras 3 cajas de componente. Y otras cintas que me encuentro por ahí tiradas, ¿no? Cinta. ¿No habrá alguna forma como que... Mira, aquí hay componentes. 9, ok. Cinta 9. Casi en cualquier parte. Más cinta, más componentes. De este lado hay una caja grandota. No, esta no traía. Esta no traía de los que ocupamos. Ayúdame a buscar, chica, no me estás diciendo nada, ¿eh? Me tienes a mí haciendo todo el trabajo, pero no me ayudas, como siempre. Típico. A veces hay que romper algo para mirar detrás. Buen consejo. Acuérdate también de mirar arriba. La yuca. Bueno, encontré más yuca. No sé exactamente para qué me servirá la yuca en este punto, pero puedes para hacer estimulantes o curación, no sé. Botiquín lleno, qué bueno. Qué bueno, no me da tristeza que me diga que mi botiquín está lleno. A ver, creo que voy a tener que llegar allá de un salto, ¿eh? Al tiro, chequen esto. Buena. Buen salto. Agarro. Tiene que haber algo cerca. Busca componentes, me faltan componentes. Cinta ya tengo. De cinta ya tenemos suficiente. Nada más faltan los componentes. Un poquito más de componente. Un poco más, una caja que me encuentre. Una caja, nada más. ¿No hay nada? Lo de romper, lo que dijo ella de que a veces hay que romper cosas. No. No. Creo que primero me voy a romper los nudillos antes que romper. Ay, aquí está, mira. Bueno, aquí hay una caja, no sé. ¿Es una maleta? Pólvora, munición, no. Charros, qué triste. Tal vez por aquí afuera me los encuentre. Aquí están, míralos. ¡Listo! Con eso bastará. Llevemos este material al banco de trabajo. Quiero ver qué puedes montar. Espérame, déjame, encuentro la forma de... Ahí está, ya me metí. Va, ahora sí. Ahora sí que puedo. Vamos a lo de las armas y nos podemos crear esta ballesta motorizada. Vean que tiene como que un... Tiene como que un manubrio de motocicleta, no sé por qué, pero creo que dispara las... Sí, creo que es lanzallamas aparte, no sé. Daño de 200, pues está bueno, ¿eh? Lanzasierras, sigilo. Oh, no, espérate. No lanza flechas. Lanza sierras, el lanzasierras veo, dispara sierras que rebotan hasta 3 veces en cualquier superficie, menos en el suelo. Por eso es un lanzasierras. Ok, crear con los materiales adquirido. Y lo equipamos de este lado. Ok, me gusta. Tengo... Joder, ¿eso es una especie de lanzasierras? Es flipante. ¡Aparta esa mierda! Ya, tranquila. ¿Y ahora qué? ¿Soy yo o se cambió de ropa? No recuerdo que tuviera esa ropa. Ok, a lo mejor estoy medio ciego. Y ahora ya que tenemos esta... ¿Para dónde nos largamos? Ah, caray, ¿me acabo de hacer daño? ¿En serio? No, sí me tiré. Sí me tiré un poquito alto. Pero se me regenera, es lo bueno. Nos han encargado vigilar este sitio, no pintarlo. Me cago en la puta. Si respiras esto... Aguántenme. Las gemelas dijeron que nadie saliera del condado de Hogan. No entra nadie. ¿Aguas? ¿Bien? Nadie se dio cuenta. En las narices. Vámonos. Saquear. ¿Tienes pistola? No tenía pistola, qué triste. Bueno, me encontraré una tarde o temprano. Lo de las sierras es lo que me... Tengo... Creo que sí tengo sierras, ¿eh? Tengo 16 sierras, de hecho. Pero las voy a utilizar en emergencia solamente. Aunque sinceramente tengo muchas ganas de estrenarlo. Igual ahorita que nos encontremos uno más.
le estrenamos con la sierra, ¿no? Espera. Hay alguien por ahí. Me estaba viendo. No moriré. Aún no. ¿Dónde está? De verdad vi a alguien por ahí, ¿eh? Acabo de agarrar dos cosas, pero no me indicó qué es lo que agarré. Ok. Espera. Nada de musiquita de suspenso, ¿eh? Esta cosa se va a caer. No sé por qué presiento que esta cosa se va a caer. Me acabo de encontrar un arma. Ya tengo una pistola. Ok, munición llena, va. Pero ya recargué, así que puedo agarrar. Vámonos. Se va a caer este camión, no sé por qué. Siento que en cualquier ratito se va a caer. Va, tres marcados. Si pudiera, a lo mejor con la sierra puedo matar a más de uno de un tiro, ¿no? ¿Alguien me va a ver? ¡Uy! Qué cerca estuvo, por poco y me ven. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Me descabeché a los tres con una sola sierra. Rebotó y de pura chiripada me los reventé a los tres. Ahí va, mira, ahí va un peloncito. Oye, cotonete, espérate. Voy a atacar, cubridme el culo. ¿Pero a quién vas a atacar si ni siquiera sabes en dónde estoy? ¡Boom! Ok, no sé cómo sucedió eso, No sé a qué le di, pero... Qué bueno por mí. Bien por mí que explotaron todos. Aquí están. ¿Pero cómo caramba? ¿A qué le estoy dando que explotan todos como si nada? Ahí hay otros. Ok, parece que tienen un perro por ahí, Escucho un perro. Ok, se está peleando contra un perro, creo. ¿Alguien me dispara? Si alguien me está disparando, qué mala puntería tiene, porque... ¡Ay, sí, hay un lobo! Definitivamente hay un lobo. ¡Adiós! Chica, perdona, te ayudaría con el lobo, pero... Me está haciendo un favorzote. Y se murieron todos. Híjole, ahora sí ya me vieron a mí. Uno menos. ¿Dónde está el otro? Había alguien arriba, no sé, no estoy seguro. Me pareció escuchar a alguien arriba. Espera. Voy a sacar el lanzasierras. Con el lanzasierras, va. Ay, ahora no explotó nada. Si me rebota a mí la sierra, ¿Será que me puedo pelar? ¿Me puedo hacer daño a mí mismo si me rebota la sierra? Va, botiquín. Me siguen disparando a alguien. ¿Por dónde? ¿No va? Cuidado. Báilatelo. No, esto no es un PvP. Bailártelos no funciona. Creo que ya, eran todos. Saquear. Muy bien, vía libre. Ahí delante está el túnel. Vámonos a casa. Va, nada más déjame, lo saqueo a todos. ¿Estas pistolas que son como la mía? Creo que sí son como la mía. Intercambiar pieles de animales, bla, 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 puedo craftear con eso. Sí, definitivamente esa arma es como la mía. Más materiales, componentes. Ok, esto nos va a servir. Nos va a servir mucho. Pistolas. ¿Munición? Munición llena. ¿Y qué es eso? ¿Son minas? Munición de lanzasierra. Ah, ok. Y ya tengo... Oh, son sierras. Yo no le había agarrado forma de sierra. Pensé que eran como minas o algo así. Uy. No me digas eso. ¿Tengo que tirar mi lanzasierras por un francotirador? Ay, no. Desbloquea el espacio de armas con el talento bien armado. Necesito desbloquear. ¿Esto qué es? ¿No puedo poner aquí algo?
No, solamente puedo... Ok, necesito desbloquear esos lugares. Tal vez, si ya tengo un punto de habilidad o algo por el estilo, que lo dudo. Creo que de hecho todavía no tengo nada. Ok, ya habrá oportunidad de agarrar otro sniper. ¿Las sierras? Es flipante. A esos salteadores les espera una buena. Ahora sí que podemos atacar el puente. Uy, más cosas. Bien. Atacar el puente. Vamos a tener que cruzar por aquí. Quería ver si había algo allá arriba, pero... como no me puedo subir, supongo que no lo hay. Cuidado, por aquí puede haber... ¿enemigos? Creo que no. Creo que no, no hay nadie. Ganaste un trofeo. Prosperity en estado puro. Unas horas más tarde. Venga, ya casi estamos. Ahí está. Hope County. Hemos llegado al Edén. Mi hogar. Ojalá mamá esté bien. Es donde los llegaron a atacar, ¿no? Carmina. Oh, gracias a Dios. Me tenías preocupada. No creo que este lugar sí esté salvo. Mamá. Niños, adentro. Ahora voy yo. ¿Qué ocurre? Venía un tren lleno de gente a ayudarnos. Pero... los salteadores, las gemelas, cogieron a Rush. Todos los demás murieron. Oh, Dios mío. Fue terrible. Oh, lo siento. Lo siento mucho. No tenía que haberme ido, mamá. Yo... oh, cariño. ¿Qué vamos a hacer ahora? No, no lo sé. No lo sé. Nadie va a venir a ayudarnos. Estamos solas. No hay nadie más. Shh. Vamos dentro. Así me cuentas todo. Gracias por traérmela. ¿Pero yo qué? ¿Cómo que nadie va a venir a ayudarnos? ¿Está viendo lo que hice con una bola de caca y dos cintas de aislar? ¿Y todavía dice que nadie los va a ayudar? ¡Por favor! ¡Eso es un insulto para mí! Ah, muy bien, vale. Sabes manejar un arma. Y tú te desenvuelves mejor que nadie. ¿Y...? Así que, deprimirnos no servirá de nada. A ver, Rush iba a ayudarnos a construir algo seguro. Ahora, es cosa nuestra. Hay gente valiente desperdigada, solo hay que encontrarla. Hay que demostrar a todos que podemos con los salteadores. Mamá, no será fácil. Lo sé. Es la única opción. Por lo menos ya tenemos un plan B. La verdad es que no esperaba que Carmina volviese. Tenemos un plan B y eso va a servir de mucho. Comenzamos con la parte 1 de esta historia. Quiere decir que lo que hemos hecho vendría siendo como que el prólogo, me parece. Sí, ¿no? Quiere decir que lo que hemos hecho vendría siendo como el prólogo. Pero ¿saben qué, gente? Por aquí vamos a dejar este primer episodio suspenso. Suspenso total al puro estilo de Epsilon GameX. Muchas gracias. Por aquí vamos a dejar este primer episodio. Espero que les haya gustado. Si les gustó, apóyenlo fuertemente con su like y su comentario si quieren que subamos el segundo capítulo y que subamos toda la serie hasta el final. Por lo que pesa el juego, por lo que pude ver, es un juego muy ligero, no pesa mucho. Y ya se los digo que el costo no es el costo de un juego, no es el costo que tuvo Far Cry 5. Pase lo que pase. Entonces, me alegro de que Carmina regresase. Supongo que esta serie no va a durar tanto como lo duró Far Cry 5. No sé. Son cosas que tenemos que ir checando, pero a mí eso me dice que no va a ser una historia tan larga y que posiblemente estaremos viendo DLCs, expansiones u otras cosas de contenido descargable para este juego. Así que, señores, por aquí vamos a dejar el episodio. Yo me despido. No se olviden de seguirme en las redes sociales que están aquí abajo en la descripción para que se enteren de lo que va sucediendo en el canal cada vez que hacemos un stream y
cosas como esa, yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! Pues para estar fregados, tienen una bonita casa, ¿eh? Una bonita cabaña. Ya quisiera yo tener una de estas. Hola, señor. Hola, joven. Qué amable eres, muchacho. Tu madre te educó muy bien, ¿eh? Qué bueno. ¿Qué pasa? ¿Me echo un pedo? ¿O algo así? ¿Cómo vamos a apañárnoslas para dejar ¿Tengo algo en la cara? En condiciones.